Hola y muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video baile, bienvenidos a esta nueva edición. Y miren lo que tenemos hoy, tenemos a Israel, el top global número uno caja. Sí señores, el top global caja, ahí ven que es Gloria Mítica. Y es esta temporada la 757 estrellas, Gloria Mítica. Vemos que es Mind Tank y Support. Only Mind Tank y Support. Vamos a verlo en acción ahora dentro de poquito. Vamos a ver su win rate, que tiene muy buen win rate para esta temporada. Y en lo global también. Bueno, atentos porque también es top global con Grok. Pero bueno, hoy vamos a ver que es top caja. 582 partidas y un win rate de 86.1%. Impecable. Ahí ven que tiene un buen team, tiene un Hayabusa, tiene un Chou y tiene una Lunox. Vamos a ver cómo responde su team. Tiene carry también. Tiene una carry que vamos a ver cómo le va. La partida estaba bastante empezada, pero espero que eso no sea problema para nosotros. Bueno, una TF, Chou que mete muy bien la ulti. Y ahí Caja se lleva unas cuantas asistencias porque el Lunox también mata. Tienen buen team. Y bueno, estamos hablando del top 1 Caja, que ahí se lleva una kill. Para verlo en acción, ahí está con la skin por defecto de Caja. La skin básica, la skin barata. Por ahora no le han dado skin, pero dentro de muy poquito creo que el Rey Palomo va a recibir su skin Elite al menos. Vemos que cumple su rol de support, aunque a lo principio vimos que no lleva emblema de soporte, sino que lleva emblemas mágicos para pegar mucho más. Luego el rework le vienen muy bien los emblemas mágicos. Bueno, va a morir acá. Va a morir porque le hicieron una muy buena emboscada. Llevan doble tanque el equipo enemigo. Lleva a Kai y a Minotauro. Sepan disculpar que la partida está muy empezada, pero bueno, quería traerles de alguna manera el top global caja, porque es un personaje que está rotísimo en esta temporada. Vemos que sacan el blue Hayabusa. Y bueno, el otro equipo está bastante pasivo, bastante tranquilo. Vamos a ver qué hace Caja, que va muy bien, 2-1 y 6 asistencias. Sacaron la tortuga por medio del Lunox. Es una partida que no tiene pinta de demorar mucho en terminarse. Empuja muy bien ahí mid. Y Hayabusa tiene un buen trabajo en top, porque sigue tirando torres. Ahí tiró una torre más. Son organizados en el juego. No llevan tanque, llevan a Caja como si fuera un tanque, que no lo es. Bueno, buena kill ahí para Lunox. Kill para Caja. Y gana la TF prácticamente. No sé qué iba a hacer Harit. Si va a poder hacer algo Harit. Pero baja doble para Carry. Se escapa el caballito. Lo van a agarrar igual. Va a aprovechar a empujar líneas. Sí, miren esa Lunox. Cómo está imparable. Yo creo que hoy le vamos a dejar un regalito. Porque es el top número 1 caja. Vamos a ver si le podemos dejar un regalo. Ahora vamos a atender la partida. Pega mucho, lo que veo que pega mucho, tiene buen daño.
si hace algún ítem de daño, no lo juega support. Bueno, Minotauro está ahí escondido, no va a poder hacer nada. Bueno, gastó parpadeo ahí, no entendí muy bien. Quiso salirse. Claro, está haciendo todo de tanque. Racha legendaria para Lunox. Double kill ahora para Hayabusa. Tiene la partida bastante fácil. 3-1-12. Bastante kill. Bueno, ahí le dejamos una florcita. Y bueno, el enemigo acepta la derrota y se rinde. Fue cortita la partida, pero valió la pena. Porque vimos a este Kaja, o Kaya, como le diga usted, lo vimos en acción y jugó muy muy bien. Me gustó la partidita. Bastante interesante, ¿eh?